Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal J de Pesca. El día de hoy andamos de regreso por acá en Baja California Sur. Ahorita exactamente salimos de Bahía Magdalena. El día de hoy nos venimos para acá porque en esta época del año aquí en McBay se pone muy buena la pesca. La actividad de la pesca del marlin se pone impresionante. Cuentan que es uno de los lugares donde puedes en un día atrapar hasta 100 marlin, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a probar esa pesca. Sinceramente, desde que empecé yo en la pesca submarina, hace como 5 años más o menos, siempre había soñado con venir a este lugar e intentar atrapar un marlin con arpón, ¿no? Y es lo que vamos a probar el día de hoy. Espero y se presten las condiciones, ojalá y encontremos la carnada. Es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a buscar la carnada. Cuando la veamos y vemos que están cayendo los pájaros, ahí nos vamos a meter a bucear y vamos a intentar dispararle a un marlin, ¿no? Ahí andan, miren. Ahí incluso ahí anda un poco de carnada, anda un lobo marino y anda un marlin también atacándola ahí. Bueno, pues les presento la tripulación el día de hoy, el amigo Remy. Era Boy. Ustedes ya lo conocen, ya lo vieron ahí en otro video cuando fuimos a pescar a San José. Por acá el amigo Lalo también. Listo. Ahí estoy. El amigo Toto. Listo. Ahí está. Por allá. Sebastián. Y el amigo, el Capi Jesús. Capi, mucho gusto. Era Boy. Vamos. Y bueno, amigos, pues acompáñenme en esta aventura de pesca y espero y les guste esta aventura. Vámonos. Bueno, amigos, aquí vamos para adentro. ¿Qué tal Remy, el Toto? ¡Ah, era Boy! ¡Ay, Toto! ¡Allá de los marlins, dicen! ¡Están grandes! ¡Increíble! ¡Increíble, dicen! Bueno, amigos, pues aquí ya encontramos a los marlin. Ahorita va a ser el turno del amigo Lalo. Él le va a tirar ahorita a su primer marlin. Ahí nos vamos a estar turnando y nos vamos a estar ayudando para lograr que cada uno saque un marlin, ¿no? Como se pudieron dar cuenta ahí, ahí andaban en la bola de carnada. Andaban como unos 10 marlin aproximadamente, así que a darle. Arre.
espérate, para ver si viene para acá. Buena pelea. Oh. Ay, Dios mío. Hay que hacer el baile de la parabólica. ¡Eso, chicas!
Bueno, mis amigos, pues así vamos a terminar la aventura de pesca por acá, por Bahía Magdalena. La verdad que fue un día de locos. Yo nunca había visto que en un lugar hubiera esa actividad de pesca tan impresionante. Y en la primera carnada, en el primer cardumen de carnada que llegamos, no sé, yo creo que había unos 15 marlin, yo creo. Tranquilamente. Había como unos 15 marlin. La verdad que nosotros preferimos en la mañana llegar a una bola de carnada y ver a todos los marlin ahí, alcanzar a grabarlos. Y ya después cada uno tratar de arponearlo, ¿no? Más que nada preferimos para hacer unas buenas tomas para ustedes, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias al amigo Lalo que me ayudó con la cámara ahí. ¡Súper! Se la rifó con su primer marlin. ¡Súper! Ando bien cansado, la verdad. Wow. El amigo Remy, también. Ahí van a salir los videos, de aquí para allá. Ahí para que chequen también su canal de YouTube, Blue Garo Hunting. Ahí se los dejo abajo en la descripción. Les voy a limpiar un poquito aquí la cámara porque creo que está sucia. Ahí está. Y también muchas gracias al amigo Sebastián que nos acompañó el día de hoy. Nos ayudó ahí con los arpones y todo el rollo. Y el amigo Toto también. Yeah. Ahí nos ayudó un poco. ¡El rematador! Nos ayudó a rematar el marlin. Y aquí vienen las capturas del día. Vean, 4 marlins de prácticamente el mismo tamaño todos. Yo creo que andan alrededor de unas 100 libras. Bueno, también les voy a dejar ahí el contacto del Capi Jesús, aquí en Bahía Magdalena. Ahí les dejo su número de teléfono. Si quieren venir a hacer estas pescas, contáctense con él, ¿no? Y bueno, amigos, pues espero les haya gustado mucho esta aventura de pesca. No olviden suscribirse y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Una ballena! ¡Venga, chiquitín! Marlin que me tocó atrapar, un monstruo, tiene yo creo unas arriba de 100 libras, si sí tiene, no lo puedo, casi no lo puedo poner, ahí está, excelente captura.